Las principales calles de la ciudad capital se vistieron de color y alegría con el desfile del carnaval infantil, en el que participaron más de 40 contingentes de pequeños huehues de instituciones educativas y 10 camadas provenientes de distintos municipios de la entidad. Montserrat y Natalia, junto a sus compañeros de la Escuela Educación y Patria, gritaron, aplaudieron y algunas bailaron a invitación de un simpático huehue. Me encanta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los niños, su cultura, ¿sabes? Es bonito. Y pues algunas niñas de allá las sacan a bailar. Se me hace muy divertido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que los niños se divierten mucho y disfrutan de una... ¿Cómo se llama? De un desfile. Más de 1,500 niñas y niños vestidos de charros, catrines, payasos, chivarrudos, vasarios y con disfraces multicolores recorrieron las avenidas Guillermo Valle y Juárez hasta llegar a la Plaza de la Constitución. En su andar, bailaron contagiados por la música y el ritmo de sus maestros y maestras. Una profesora de trabajo social, una profesora de inglés, una niñera, un niñero, una administradora. Familiares y amigos acompañaron con aplausos y porras a las y los pequeños participantes que demostraron el arraigo que tienen de la fiesta del carnaval. Es una emoción poderlo ver participar y desenvolverse ante las demás personas. Es una temporada de carnaval y nada como... Oiga, ¿y usted le hizo el traje? Lo adquirimos, sí. Sí, lo que sí le hice fue el cubreboca. El cubreboca. Sí. Pero finalmente es una emoción también andar buscando los trajes, los colores, el tamaño. El tamaño, sobre todo el tamaño. ¿Sí? Sí, sí, que les quede bien y que lo disfruten ellos también. ¿Y te gustó desfilar? Sí. ¿Qué te pareció? Como si fuera en mi casa. Claro. ¿Y es la primera vez que participas? No. ¿No? ¿Ya has participado otras veces? Sí. Oye, ¿y cómo bailaste? En las 4 pistas instaladas en el recinto ferial. Con información de Edith López, Corazit Noticias.